the Sustainable Urban and Regional Infrastructure Planning Programme by LSE Cities at the London School of Economics in partnership with the Peruvian national government has been a truly exceptional executive education initiative. It was designed for 350 national and regional government leaders and officials through our programme, asking broader questions around sustainable urban development and appreciating how global practices and frameworks can be effectively translated to the very specific context of their interventions. To maximise the potential of knowledge transfer, we engage with a range of world-class UK and local academic partners to bring a blend of expertise and ensure contextual appropriateness and sustainable change. The LSE's Cities Executive Education Programme has a proven track record in executive education for city leaders and practitioners, which is established in parallel to its applied research programme, which makes it sort of very beneficial. Para el Perú, más importante que la obra misma es la transferencia de conocimientos. El conocimiento queda en un país, te permite expandir ese conocimiento, nos va a permitir cerrar las brechas que necesitamos dentro del Perú. Es algo que tuvimos que hacer hace mucho tiempo, invertir en conocimiento para poder maximizar el valor de la inversión. Y creemos que hemos hecho lo correcto firmando dentro del convenio de gobierno a gobierno un componente, un pilar importante como la transferencia de conocimientos. Al tener funcionarios con conocimiento, con responsabilidades definidas, ahora con esto, con este tipo de programas, estaremos también fortaleciendo las instituciones que tienen que tomar decisiones en proyectos tan importantes como el que lleva a cabo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. What we've been working to do is to implement greener, faster and fairer solutions for infrastructure, as well as fostering a culture of knowledge transfer between our two countries. El curso nos ha presentado el panorama mundial del avance y el estado del arte en temas como el urbanismo, la infraestructura, el saneamiento y muchos otros temas muy importantes de la agenda pública. Y para el desarrollo de estos temas nos han presentado un marco de análisis innovador, introduciendo nuevos conceptos, nuevas corrientes de pensamiento, los cuales en muchos casos nos han hecho repensar algunos paradigmas, ¿no? Y que precisamente cobran importancia, como es el caso en el tema del crecimiento económico, precisamente el desafío del cambio climático. Quisiera destacar el carácter holístico del curso, la visión social, económica y ambiental con la que se tocaron los temas de infraestructura, creo que son valiosos, y la interacción entre ellos. Destaco algunos. En el tema social, la relevancia de que los proyectos tienen que ver también, no solamente en ganar eficiencia, otorgar servicios, sino ver a qué población va dirigida, ¿no? Obviamente la idea es favorecer a los sectores de bajos ingresos. Hablar de equidad social, resiliencia, cambio climático, se volvieron tópicos importantes, pero sobre todo permitieron reflexionar al funcionario peruano público para saber cómo es que lo va a llevar a cabo dentro de su región, dentro de su provincia, dentro de su país. Preparing local context with community empowerment was seen as a key important output of the learning experience. And this is very much empowering local leaders at the municipal levels to work with this national agency for reconstruction. The main outcome of the programme is a sustainable legacy of capability within the Peru's public sector to be able to continue to deliver these programmes in the future on their own without support, and continue to be able to improve and learn within that process as they do so. Y ahora lo que queda es definitivamente poner en práctica y capitalizar toda esa experiencia. La relevancia de ver el largo, mediano y corto plazo, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional, como se ha definido en el curso. Tener claro que el actor principal o la razón principal cuando se desarrolla la infraestructura y servicios
son las personas. Lo que nos han mostrado es que con lo que tenemos podemos empezar hoy. La mejor estrategia a futuro es precisamente construir bien para evitar tener que reconstruir.